Hay un refrán que reza: aquellos polvos trajeron estos lodos. O algo así dice el refrán. Y que cabe o que cae como anillo al dedo a lo que está pasando en el gobierno actualmente. O siendo más escueto, más dando en la diana, el proyecto reeleccionista, que aunque usted no lo crea, a pesar de que está conectado con el Estado porque emana del propio gobierno, necesita dinero. Y necesita dinero porque, como bien conversábamos el doctor Julio Jacín y yo, el tema de la transparencia, que no es algo nacional. Es bueno que usted sepa que este tema de la transparencia en el manejo de los fondos públicos, aunque la sociedad civil se ha empoderado del mismo, esos protocolos terminaron ejecutándose en República Dominicana como exigencia de los organismos internacionales en ese asunto de las peticiones que se hacen para desembolsar más préstamos. Es un asunto que a nivel de Estado es secreto a voces. ¿Por qué tenemos transparencia en República Dominicana? Porque el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, comenzaron a abogar por eso. Y siendo yo conspiranoico por un momento, no descarto que ese tema de la transparencia se haya introducido en la sociedad dominicana a través de una campaña papeleteada por esos organismos ya citados. Así como en plena Guerra Fría, la Unión Soviética pagaba internamente en Estados Unidos a grupos pacifistas en contra del desarrollo de las armas nucleares. Oigan, qué bendito caballo de Troya. Eran pacifistas, pero lo que había detrás era el interés de la Unión Soviética de que en Estados Unidos no se siguiera desarrollando la tecnología nuclear al momento que ellos estaban en eso. ¿Qué les parece? Entonces, dicho esto, que puede servir de ñapa, ¿dónde surge la transparencia en República Dominicana y por qué se aplica? Porque los organismos internacionales comenzaron a exigir eso. ¿Qué pasa, señores? ¿O qué está ocurriendo? Ustedes sabrán, y lo dijo Uchi Lora en su momento, lo dijimos nosotros en varios comentarios, varias reflexiones, que el PRM, cuando era oposición, necesitaba de manera desesperada dinero. ¿Para qué? Para competir con los recursos del Estado, para que los candidatos a nivel municipal y de Congreso pudiesen sacar cabeza y enfrentar a los candidatos del gobierno. Pero hay que decirlo, también, sobre todo, la competencia: Luis Abinader, Gonzalo Castillo, cariñosamente conocido como el Penco. ¿Y de dónde echó mano el PRM? Bueno, pues, sea dicha la verdad, del dinero del bajo mundo. Y es por eso que hoy día tenemos esos escándalos de congresistas del PRM que están siendo señalados por organismos extranjeros. Algo que a mí no me hace gracia, porque debería ser la propia justicia dominicana la que tuviese la capacidad, la autonomía y el valor de hacer eso. No un organismo extranjero, porque se corre ahí el riesgo de la que, de la injerencia. Señores, ¿pero qué pasa? Que en esta ocasión el PRM, el Palacio Nacional y el proyecto reeleccionista no va a contar con ese dinero. No solo por el tema de la transparencia, sino también, y esto es lo decisivo, y esto es una primicia, no hay voluntad en el bajo mundo para cooperar con el aparato político del partido oficialista. La transparencia impacta tener que sacar fondos del Estado. Y al ser más delicado eso, nada más fácil que disponer de un dinero en efectivo que está en caletas, que está por ahí, guardado, cogiendo mojo, como se dice. Pero ¿qué ocurre cuando los propietarios de ese dinero sienten que colegas fueron traicionados? Ven el caso de algunos competidores de ese mundillo a los que invertir en un proyecto político, ¿no?, le salió bastante caro.
y hoy corren el riesgo de quedar presos. Pero peor aún, que el PRM salió con un listado para que sea depurado por el gobierno norteamericano, por la embajada. Que eso tiene una lectura todavía más delicada. Tan pero tan delicada que amerita un análisis aparte. Ahora bien, lo que les estoy revelando es que en esta vuelta, el bajo mundo no tiene la intención de cooperar con el partido oficialista, por lo que ya usted sabe. Y la pregunta que me hago yo después de esta premisa es la siguiente. Si el bajo mundo no quiere cooperar con el PRM, ¿significa esto que está dispuesto a cooperar con otros partidos de la oposición? Bueno, hace apenas 3 años, la jugada, al menos de entrada, le salió bien. Porque su dinero garantizó que los candidatos de aquel entonces partido opositor mayoritario pudiesen competir con el oficialismo. Y a muchos les fue bien. Así pues que una lectura que me atrevo a darle yo es que si ese dinero no está disponible para la reelección, es muy posible entonces que esté disponible para la oposición. Ya es hora de ser millonario con el Agarra 4 de Lotedón. Te lo ponemos fácil, atiende. No tienes que esperar días específicos de la semana porque los sorteos del Agarra 4 son todos los días. Con 25 pesos puedes ser millonario, ganas 25 millones de pesos. Si agarras 3, ganas 50 mil pesos. Y con 2, ganas 500 pesos. Olvídate de tantos números porque solo agarrando 4 ya eres millonario. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Oigan, ¿por qué el tema de Donald Guerrero y la contratación de una empresa lobista para supuestamente ejercer influencia en el Congreso norteamericano, prohijando medidas que dificulten la gobernabilidad, debió ser un tema que el oficialismo debió dejar pasar y ni siquiera tocarlo, ni siquiera hablar de eso? Amén de que ya Homero Figueroa cometió el error de salir a hablar del tema. ¿Qué es lo que se está cuestionando ahí? ¿Cuál es el germen de esa narrativa? Porque no puedo creer que en el Palacio no se hayan percatado de hacia dónde es que en verdad va ese tiro. Que se utilizó la contratación como pretexto para abrir otro tema que tiene que ver directamente con Miriam Germán y con Jenny Berenice, porque esa es la jugada. Es como usted culbear la bola en el billar. Quien está afuera y no sabe de eso ve que hay un elemento que le está apuntando de manera errática porque él está acostumbrado a ver que el tiro es así, pero resulta que para curvear la bola usted tiene que picarla así, ¿no? Pero el que está afuera no sabe que usted está haciendo eso para producir un trayecto curvo en el mingo. Entonces, en este caso, se deja caer ese tema, se filtra eso y el gobierno se va con el amague y comienza a hablar de eso. Ya el director de comunicación, Homero Figueroa, habló. ¿Pero qué es lo que hay dentro de ese tema, señores? Que comienza a correr paralelo con el tema de que solamente están castigando a la gente de Danilo. Lo que hay detrás de ese tema es el cuestionamiento al criterio independiente de Jenny Berenice y Miriam Germán. Ese es el debate real que se quiere introducir con este asunto de Donald Guerrero. Fíjense en cuál es la línea de defensa inmediata de Donald. Él tiene derecho a defenderse.
Esa empresa se contrató como parte de la estrategia para defender a Donald Guerrero. Al menos en teoría, ellos tienen razón porque es verdad, Donald Guerrero tiene derecho a defenderse. Pero el debate real aquí es que la sociedad dominicana comienza a cuestionar qué tan independiente y autónoma son Jenny Berenice y Wilson Camacho y la procuradora Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Qué tan independientes y autónomos son cuando en verdad solamente han pasado por el sedazo del Ministerio Público, gente cercana a Danilo, colaboradores íntimos y sus familiares, cosa que es cierta? El hecho de no ver por ahí a nadie vinculado a Leonel, lo que hace es darle veracidad al mito de que parte del acuerdo de Leonel y Luis en el 20 tenía que ver precisamente con la conformación de ese supuesto Ministerio Público independiente. Pero el gobierno lo que está haciendo es amplificar el debate que cuestiona a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Algo a lo que ellos simplemente no deberían prestarse. Es ahí donde está la jugada. Es ahí donde radica el asunto. Detrás de esa narrativa, ese es el mago que hay. Porque, ¿qué es lo que está cuestionando Donald Guerrero? Bueno, pues precisamente eso. Pero detrás de él está entonces José Ramón Peralta. También están cuestionando la credibilidad misma. Porque lo que se dice es que la firma fue contratada para cuestionar ante Estados Unidos la seriedad, la pulcritud, el compromiso con la justicia independiente de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y miren, Germán, ese es el debate real, señores. Ahí es que está el asunto. Se quiere, se pretende hacer que la inmensa mayoría deje de ver en Miriam Germán, deje de ver en Jenny a dos profesionales en su ámbito que están comprometidos en una lucha contra la corrupción. Yo no creo que sea tanto cuento de hadas. Entiendo que una vez tú tienes tanto poder, es muy difícil tú mantener un norte claro. Porque a mitad del camino, como mucho, ya tú estás contaminado por ese poder. Y hay que decir que Jenny Berenice tiene muchísimo poder y lo está usando. Miriam Germán también lo tiene, pero sin dudas ha sido más sosegada, ha sido más juiciosa en torno a darle rienda suelta al poder que ella conserva en sus manos. Que yo no llegué a uno. Dios mío, ahorita en lo adelante se esmeran para conseguir el sácame uno. No, pero ya Delio sí está pasado, güey. No estoy pasado. Yo dije que no podía responder sin parecer que estoy alardeando. No, pero no, yo lo que estoy diciendo es que yo nunca me imaginaría yo en mi cabeza en ese momento estar contando los orgasmos de ella. O sea, pues sí, yo estoy concentrado. Es uno de mis deportes favoritos. Yo me concentro en su placer, obviamente. Yo estoy plenamente, mis cinco sentidos están en darle placer a esa mujer. No estoy contando ese tipo de situaciones. O sea, sería como un elemento que me va a distraer para yo poder seguir. Mira, distraer. Mira, finalmente, ¿tú le vas a dar la oportunidad a la fe, así algo, o no? Algo que dijiste, para irnos, algo muy importante, que esto ya es quizá un poco más... que tiene que ver con la ciencia en el sentido de la sexología y demás, pero para tú tener una gran satisfacción sexual genital y provocar eso a otra mujer, tienes que conocerte a ti mismo primero. Uh-huh. O sea, tienes que conocer tu cuerpo, tienes que dominar tu cuerpo. Parte del conocimiento de tu cuerpo en ese tipo de actividades es dominarlo con eso, con lo que tú dijiste, que es muy, que muy poca gente lo hace. Saber en qué momento tú puedes tener una erección, retardar tu eyaculación, pero alargar, etcétera, etcétera. El maestro lo dijo. Pero sí, pero es muy importante. Hay libros que hablan sobre pero eso. Pero sí, claro, y eso es parte de la educación sexual. Es parte de la educación sexual. Conoce tu cuerpo. Primero, explórate a ti mismo para que entonces tú puedas transportar ese placer a otra persona. Si tú no conoces tu cuerpo, si tú no estás seguro de lo que tú puedes hacer o no hacer, difícilmente vas a poder darle placer a otra persona porque tú mismo no te lo das a ti. Eso es muy, 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 muy obvio. Eso es básico. Pero yo,
para cerrar el tema, yo no creo y afirmo otra vez que no tiene nada que ver. Yo quiero hacer una convocatoria antes de ir. No tiene que ver nada lo físico con lo bueno que se hace. Atención, toda mujer fea que quiera demostrarle al charro bachatero lo que son las mujeres feas dominicanas de verdad, dejen en los comentarios que usted es voluntaria para callarle la boca al mexicano este, que jamás va a querer salir de aquí después de eso. Pero como ya no acostumbramos, es que y le cogimos cariño. Yo no he tenido mujeres feas. Yo lo voy a decir. Nosotros somos. Eso es lo que pasa. Yo no he tenido nunca una mujer fea. Entonces ya saben, anímense. Y somos déjenle. La quinta pata. Delio Medina, Fernando González. Dos máquinas insaciables del sexo. José Maracayo. No, suscríbanse, no. Compartan y comenten.